Nuevo Sol TV. Acabas de anunciar que se van a entregar útiles escolares para todas las primarias públicas, o sea, los 6 niveles de educación primaria. ¿A cuánto asciende la inversión que se ha tenido? Un poquito más de 2 millones de pesos. Señora, en este caso, las escuelas particulares, ¿para usted no tiene sentido también regalarles a los niños esos libros? Tienen todo mi amor, todo mi afecto y toda mi solidaridad. El recurso no alcanzaría, sería impensable. Quizás cuando alcancemos márgenes como Suiza, Suecia o Anaheim, pues quizás para ese entonces ya pudiéramos, pero en este momento es económicamente y financieramente para el municipio imposible. Como comentaba hace un momento, el gobernador me pidió que para no duplicar esfuerzos buscáramos otro tipo de apoyo. Para este año lo vamos a hacer porque ya estaba comprometido, vamos a decirlo así, ya se habían dado hasta algunos anticipos, pero para el año que entra yo creo vamos a incrementar las becas, vamos a incrementar becas para niños de primaria y secundaria, que actualmente se entregan, pero creemos que es insuficiente. Pues vamos a ver qué esquema, de tal manera que ya no nos volvamos a duplicar pues el esfuerzo estatal y con el municipal, de tal manera de que el apoyo llegue y se multiplique. Son más de 20 mil compañeros. Ya empezamos, ya la semana que entra vamos a inaugurar el drenaje, la introducción del drenaje y pavimento de la calle Porfirio Díaz, de la colonia Galeana. Vamos a, esa semana, Dios mediante, empezamos el reencarpetado de las Américas, en Coclisco y Guadalupe Victoria, y como Américas y Circunvalación, que corre del tramo Insurgentes a Reforma. Ya iniciamos la pavimentación con introducción de drenaje y nueva red de agua del antiguo camino de Santa Inés, donde está el SWAP precisamente, y algunas otras muchas más. Vamos a hacer casi 100 obras de entre drenaje, electrificaciones, alumbrados, pavimentaciones, etcétera, en este primer semestre del año. Ya empezamos, pero obviamente no tengo frescas. Sí. Ejército Americano y Gabriel Tepepa vamos a reencarpetar. Sería una obra muy, muy cara, que yo creo que andaría por los 100 millones de pesos. Vamos a únicamente a reparar las áreas donde está muy dañado, y para el mes de diciembre y enero vamos a reencarpetar ahí. Y va a quedar como quedó lo que hicimos del puente de Carlos Pacheco al crucero de Aguedionda, perdón. Comprometidas con el señor gobernador, el bulevar a 6 carriles del crucero de Aguedionda hasta la Universidad de UNILA, que creo que es una obra de gran calado. Se va a remodelar la segunda etapa de reforma, que es precisamente de circunvalación al puente Carlos Pacheco, con banqueta estampada, alumbrado nuevo y concreto hidráulico. No nos daña tanto. Y como dicen los ingenieros, se va haciendo en veranitos, y lo vamos a ir haciendo de calle por calle. No vamos a cometer los errores. El error. Los errores de otras administraciones que prácticamente bloquean e inmovilizan y dañan y lastiman a los comerciantes y a los vecinos. Nosotros lo vamos a ir haciendo gradualmente, calle por calle, de tal manera de que calle que terminamos, calle que abrimos. Pues sí. ¿Se van a dejar un carril? ¿Hacen la mitad? No, porque se va a cambiar también el agua potable, se va a cambiar la tubería del agua, vamos a aprovechar para hacer una tubería y drenaje. Y donde haya necesidad de hacer reformas o modificaciones o cambios, como es el agua, lo haremos. Estamos esperando los convenios legales, pues el contrato, todo el papeleo burocrático, pero yo confío en que a fines de junio estemos iniciando. Reforma, segunda parte de reforma es 42 millones masiva.